Saludo a todos los amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Seguimos informando sobre la situación del COVID-19 en América Latina, donde el pico de contagios, según la Organización Mundial de la Salud, es cada vez más alto. Hoy nos acompaña el doctor Sebastián Ugarte, quien es médico intensivista y jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Indisa, para hablarnos sobre la situación y el impacto que vive actualmente Chile por la pandemia. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, un agrado es saludarlo. Bueno, doctor, por favor, cuéntenos cómo está la situación actual en Chile con la pandemia y con todo este aumento de contagios que se ha dado en los últimos días. Bueno, la verdad es que en Chile ha habido un aumento importante del número de casos nuevos. En el día de hoy se registraron sobre 5.500 casos. Ya hemos superado largamente los 120.000 casos detectados, con un número de fallecidos cada día que ha ido aumentando notoriamente y genera todo esto una situación preocupante. En el día de hoy hubo 173 fallecidos y ya llegamos a 2.548 fallecidos registrados en el país. Chile es un país muy largo y delgado y la epidemia primero afectó la parte sur del país, afectó muy fuerte la austral ciudad de Punta Arenas, también la Araucanía, y ahora se ha movilizado a la región metropolitana, una zona muy urbana, densamente poblada, donde la velocidad de propagación ha sido muy rápida y las unidades de cuidado intensivo y los hospitales de la región metropolitana se encuentran al borde de su capacidad, sobre el 90% de utilización de las camas críticas, con una situación bastante compleja para movilizar pacientes. Se ha requerido hacer un puente aéreo, movilizando pacientes fuera de la ciudad de Santiago y tratando de ampliar la oferta de camas, más que duplicando las camas del sector público y del sector privado, inyectando nuevos equipos, nuevos ventiladores para tratar de atender la emergencia, y con zonas de cuarentena establecidas en algunas zonas del país, principalmente la región metropolitana, la ciudad cercana en la costa, muy cerca de Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, también en Calama, por ejemplo, en el norte del país, donde está la principal minería del cobre del país. O sea, es una situación donde pareciera que estamos cerca de llegar al pico de la pandemia en nuestro país. Ante esta situación, ¿qué medidas ha tomado el gobierno, teniendo en cuenta que según la OMS dice que Chile, México, Perú y Brasil son unos de los más afectados en América Latina? Sin duda. Bueno, el gobierno ha ido tomando medidas epidemiológicas de cuarentena para evitar la velocidad de propagación, pero también testeo, realizando miles de exámenes cada día, aumento de la trazabilidad de los contactos, reforzando la capacidad de la Seremi, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que hace los estudios de los casos coordinándonos con la atención primaria, ha generado camas para estadía de los casos detectados en caso de que no puedan cumplir en buena forma con el aislamiento de su domicilio, con residencias sanitarias que tienen los alimentos necesarios para una persona, y también reforzando su red hospitalaria, aumentando camas, comprando equipo, incorporando tecnologías que vienen a reforzar esto, como nariceras de alto flujo, recuperando ventiladores que estaban en mantención, en fin, haciendo un enorme esfuerzo junto con un puente aéreo para la movilización de pacientes y movilización de equipos y de personal entre las diferentes regiones del país, de manera que las zonas más afectadas puedan ser apoyadas como en una red
por las zonas menos afectadas. Todo eso ha sido parte desde la prevención, la identificación, el seguimiento y el tratamiento como un continuo de actividades sanitarias que ha ido organizando la autoridad en el país. En este momento, ¿Chile se encuentra en algún toque de queda, alguna especie de cuarentena o aislamiento social obligatorio para controlar el contagio? Sí, en la región metropolitana y en la cercana ciudad de Valparaíso y de Viña, nos encontramos en cuarentena y también rige el toque de queda todas las noches de manera de evitar los desplazamientos de los ciudadanos y que esto favorezca la propagación de la enfermedad. Bueno, doctor, la pandemia sin duda alguna ha desencadenado varias crisis, no solamente a nivel de salubridad, sino también económica, política y una serie de situaciones como las que ustedes vivieron hace poco por las protestas realizadas por los ciudadanos que buscan cómo desenvolverse, por decirlo así, a nivel económico. Aquellos trabajadores independientes que por la pandemia no han podido salir a trabajar normalmente y que esto les ha ocasionado fuertes agravios, ¿no? ¿Qué pasó con esas protestas? Cuéntenos, por favor, cómo está actualmente, si ya se pudieron detener, si ya está un poco más calmada la situación. Bueno, las protestas ciudadanas que se registraron a partir del mes de octubre generaron una importante demanda de una parte importante de la población en términos de pedir ciertos cambios en el normal devenir del país y, sin embargo, la pandemia vino a ejercer un momento de pausa a todo ese movimiento, por cuanto resulta necesario salvar la vida de los chilenos, que no se enfermen, que no se agraven, y para eso es necesario que todos los chilenos, más allá de sus legítimas posiciones políticas y de sus legítimas demandas sociales, mantengan ciertos cuidados para poder asegurar que logremos controlar esta pandemia. Sin duda, las situaciones sociales difíciles que todo país de América Latina tiene, las tiene Chile también, y esas situaciones no se resuelven porque existe una pandemia, pero sí hay que tener prioridades. Y en estos momentos la prioridad es enfrentar de buena forma la pandemia, unidos todos, más allá de cualquier postura política, más allá de cualquier demanda social, por legítima que ella sea. Y terminada esta situación, probablemente Chile vivirá quizás un resurgimiento de las demandas sociales que de momento están bastante dejadas en un compás de espera mientras se soluciona la emergencia sanitaria. Como médico internista, ¿cree usted que puede haber algún cambio en los protocolos para mejorar esta situación? Probablemente a esta altura ya lo que está ocurriendo en la región metropolitana va a seguir aumentando las próximas semanas y las medidas que ya se han implementado son bastante drásticas. Lo que se ha ido aumentando es mejorar la fiscalización del cumplimiento de las cuarentenas y del toque de queda, y con eso estamos llegando como dentro del margen de acción que tiene la autoridad al máximo nivel de medidas que se pueden tomar. Probablemente lo que ocurra con la pandemia en Santiago ya está más o menos jugado, en el sentido de que lo que se podía hacer se ha hecho, ahora se va a restringir un poco más con vigilancia y supervisión, pero no hay tantas medidas más en ausencia de una vacuna que tomar a esta altura del proceso. ¿Se sienten ustedes como profesionales de la salud realmente protegidos? ¿Cuentan con los equipos necesarios para poder atender a los pacientes con COVID-19?
Sí, efectivamente, la Autoridad de Salud en Chile, con la debida anticipación ya desde el mes de enero, fue adquiriendo suficientes elementos de protección personal y no ha habido falta de ellos como para poder atender al gran número de pacientes que han ingresado. No se ha visto en Chile las quejas por falta de elementos que se vivieron en España o incluso en Estados Unidos. Eso por lo menos es algo concreto que se puede decir en Chile. Bueno, doctor, cuéntenos un poco cómo se están llevando a cabo los protocolos en los cuidados de pacientes en estado crítico. Bueno, en los pacientes de cuidado crítico se está realizando todas las terapias de sostén de órganos, de apoyar la falla respiratoria, si hay otras fallas como hemodinámica, circulatoria, renal, todo eso se soporta. Y aparte de esos tratamientos como el transferir inmunidad pasiva con plasma, usar antivíricos cuyo resultado todavía queda por esclarecer, porque este virus se conoce hace poco, entonces las terapias específicas no sabemos realmente cuál es su rol. También se tratan las complicaciones como la presencia de trombosis con anticoagulantes o el estado hiperinflamatorio endotelial con el uso de corticoides. Ese es el tipo de terapias que se hacen. Pero básicamente significa tratar de evitar que la enfermedad progrese rápido, tratar de apoyar la oxigenación, soportar cada órgano que se pueda ver afectado y algunos tratamientos cuyo real valor se va a conocer en un tiempo más con los estudios que están en marcha, pero como un intento con las herramientas que se dispone de lograr cambiar un poco el destino del paciente en ausencia de una terapia específica suficientemente demostrada. Sí, además porque todavía no sabemos en qué momento puede llegar a darse la vacuna o prontamente un tratamiento que nos pueda ayudar a contrarrestar este virus, ¿no? Efectivamente, hay varias compañías y gobiernos que están trabajando en el desarrollo de vacunas, algunos con más avance, otros con menos. Incluso en Chile hay un grupo de científicos que está trabajando en el desarrollo de una vacuna. Sabemos que hay varias que ya están en etapa de prueba en estudios clínicos con humanos. Pero el desarrollo de una vacuna puede tomar años y hay casos en que no se logra dar con una vacuna efectiva. Hay mucho interés, hay mucho en juego y por lo tanto probablemente está toda la comunidad científica del ámbito del desarrollo de vacunas haciendo sus mejores esfuerzos para tener un producto luego. Pero esto ya no va a ser, obviamente, en este invierno del hemisferio sur. Con suerte va a ser para el próximo año y en ese caso quizás le sirva al hemisferio norte, pero ni siquiera es seguro que el próximo año tengamos una vacuna y que esta va a estar disponible para la suficiente cantidad de población en los diferentes países del mundo. Doctor, ¿usted por qué cree que se aumentaron tan significativamente los contagios en Chile? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? Bueno, yo creo que ocurrieron una serie de hechos. La enfermedad comenzó por el sur, que son zonas menos densamente poblados y con menor concentración de población, y se fue desplazando. Cuando llega a la región metropolitana, se encuentra con una zona urbana, densamente poblada, donde la gente para trasladarse de un lugar donde viven, al lugar donde trabajan, pueden tomar una hora o más en locomoción pública. Esos traslados son con mucho más gente y por lo tanto, si hay un portador en un vagón de metro o una persona en un bus colectivo, eso puede favorecer la transmisión a un numeroso grupo de potenciales susceptibles a la enfermedad. También el hecho de que
en muchas casas, ¿no es cierto?, de Santiago, las condiciones de hacinamiento son importantes, la gente vive muy, muy estrechamente, no hay tantas habitaciones como personas viven en una casa, no hay baños individuales, sino que hay casas que tienen un baño y viven 5 o 6 personas. Todo eso favorece que incluso estando en cuarentena, si hay alguien enfermo dentro del domicilio, se terminan por enfermar todos los miembros de la familia, no necesariamente, pero en algunos casos sí. Y eso ha favorecido junto con la situación de que una parte de la población se ha quedado en casa responsablemente, pero una parte debe seguir saliendo para ganarse el pan. Hay gente que tienen ingresos mensuales y hay gente que sus ingresos se los hace día a día. Y si no salen y no generan algún ingreso, como se dice acá en Chile, ellos no tienen para comer. Entonces, todo esto ha generado cierta dificultad. Además, en un momento cuando se había logrado controlar la velocidad de propagación en la Araucanía, se estaba controlando en Punta Arenas, los números alrededor del día 40, 45 de la epidemia en nuestro país se veían bastante alentadores, y quizás los chilenos pecamos de un exceso de confianza, de creer que se tenía dominado a este verdadero monstruo que es esta epidemia, y se relajó un poco la conducta del ciudadano común. En los primeros días, cuando se decretó cuarentena en algunas comunas de la región metropolitana, fue tan intenso que la vida silvestre empezó a bajar a las ciudades, y vimos cóndores, el ave insignia de nuestro país, llegando a los balcones de los edificios en la zona metropolitana, o vimos leones de montaña, pumas, caminando por las calles libremente porque las calles estaban deshabitadas. Hoy en día eso no es así. Si uno sale a la calle no ve pumas, ve autos circulando. Si bien estamos en cuarentena total, la cantidad de autos que circulan son simplemente sorprendentes. Y eso ha llevado a que la autoridad haga más fiscalización y que haya miles de detenciones y de multas por violaciones de la cuarentena. Si en eso influye o no cierta disminución del respeto a las normas y a las órdenes de la autoridad, no lo sé, pero como Chile había pasado un proceso de conflicto social, puede que exista cierto grado de falta de adherencia a las recomendaciones de la autoridad, producto de que se ha vivido un tiempo de mucha polarización y de desconfianza de lo que cualquier autoridad, sea política, religiosa o de cualquier tipo, diga en nuestro país. Bueno, doctor, ya para terminar, quisiera saber qué opinión le merece a usted que algunos países en Latinoamérica estén ya dando por terminada la cuarentena paulatinamente, pero están abriendo ciertos sectores económicos que puede poner en riesgo también la salud de la población. Estamos en un pico alto y aún así se está haciendo reapertura paulatinamente. Y hasta se está teniendo en cuenta abrir nuevamente las escuelas en algunos países. ¿Qué opinión le merece esta decisión? Bueno, cuando hablamos de América Latina, hablamos de situaciones epidémicas diferentes, porque hay parte de América Latina que está en Mesoamérica o casi América del Norte, como México. Tenemos todo el Centroamérica y el Caribe que tiene otras condiciones climáticas y desde luego lo que ocurre en el cono sur, por citar un ejemplo, Argentina y Chile. Argentina tuvo toda una restricción muy intensa con una cuarentena total en el territorio de la República Federal, logrando una contención bastante eficiente de la pandemia. Brasil ha sido menos riguroso en el control de la pandemia, ha tenido una política más laxa, al igual que México. Y desde luego, como médico, mi sesgo es hacia la defensa de la salud de la población
Y yo sería extremadamente cauto en la retoma de las actividades. Sin duda alguna, no estamos en un momento que la pandemia haya parado por sí sola, por agotamiento de los susceptibles, porque en ninguna ciudad de América Latina probablemente superemos un 10, un 15% de la población con anticuerpos que muestren que estuvieron contagiados, sino que las cifras deben ser inferiores a esa. Le recuerdo a usted que para parar la epidemia por mecanismos naturales de inmunidad comunitaria se requiere que cerca del 60 o el 70% de la población haya desarrollado inmunidad. Esto no ha ocurrido todavía, por lo tanto, al relajar las medidas de distanciamiento social, retomar las actividades de los niños, que los niños se enferman menos, pero son muy transmisores, porque muchos son asintomáticos, puede significar la puerta de entrada de la epidemia al interior de la casa y que al interior de la casa más gente se enferme. Entonces, habría que ser muy cuidadoso si usted ve lo que está ocurriendo en Europa. Europa ya terminó el invierno, está en etapa ya de verano y estando en pleno verano, Europa está recién abriendo en algunas zonas con mucho cuidado. El fútbol, por ejemplo, que se acaba de reiniciar en algunos países europeos es sin público, etcétera. Eso refleja que la experiencia de los países europeos tan dramática que han tenido, los ha llevado a irse con bastante cuidado. Recordemos también que en Europa las condiciones de vida de la población son bastante estables, la gente tiene espacio, tiene buenas condiciones de vivienda que permiten asegurar ciertas condiciones de aislamiento y no siempre en los países de América Latina, por razones entendibles por todos. Todas las familias cuentan con las mismas condiciones que una familia europea. Por lo tanto, tenemos mayor responsabilidad en el ámbito de salud cuando queremos desescalar las medidas de contención. Y mi recomendación como médico es ser muy prudente al momento de volver a la actividad de esta nueva normalidad, como la Organización Mundial de la Salud ha dado en llamar. Bueno, doctor, agradecemos mucho por su tiempo y por toda esta información aportada que es tan valiosa en este momento. Quisiera saber si quiere aprovechar los micrófonos de la revista MSP para decir algo más que de pronto se nos haya quedado por ahí al aire. Bueno, yo creo que este es un tiempo extraordinariamente duro, una prueba para todos los profesionales de la salud del continente americano y creo que esto vuelve a poner sobre la mesa la importancia del sistema sanitario. Tener buenos sistemas de salud no es un lujo, la verdad es que es un bien precioso para la población porque es lo que permite enfrentar situaciones como esta, y no solo esta, sino futuros desafíos que enfrentaremos. Y por lo tanto, recordar que una de las muestras del grado de civilización de nuestros países va a estar dado, tanto ahora como en el futuro, de la capacidad de nuestro sistema sanitario de velar por la calidad de vida y la preservación de la salud y la promoción de la salud de la población. Bueno, así damos por terminada una edición más. Agradecemos nuevamente al doctor por estar acá y aportar toda esta información, por contarnos su experiencia allá en nuestro país vecino. Y a toda nuestra audiencia, recordarles que nos visiten en las plataformas digitales como @revistamsp. Los acompañó Diana Castañeda y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.